Santa Fe de Antioquia, el equipo de Sopetrán. Señoras y señores, que gane el mejor. ¡Vamos Sopetrán! ¡Vamos Santa Fe de Antioquia! Esto es una fiesta, esto es una final. Desde la Villa Deportiva, Sopetrán, ¡bienvenidos! ¡Qué lindo que es el fútbol, señores! Camilo Jiménez Pereira en los comentarios estará hoy en esta gran final de fútbol intermunicipal. Sopetrán, Santa Fe de Antioquia. Qué lindo es el fútbol, señores. Bueno, vamos a dar paso a los himnos. Himno de Santa Fe de Antioquia. Sopetrán. De esa manera, damos inicio a la gran final del fútbol intermunicipal Sopetrán, Santa Fe de Antioquia.
llamado a los capitanes para el sorteo inicial. Terna arbitral ya lista para dar inicio a este gran encuentro. Ahí la monedita. El capitán Calero escoge el terreno de juego. Y el saque inicial lo hará el equipo visitante, Santa Fe de Antioquia. Ya se van los jueces de línea para su respectivo lugar. Los jueces Dani Arredondo y Joel Flores. El juez central del compromiso estará a cargo de Sebastián Valencia, del Colegio del Oriente. Señoras y señores, preparados así entonces para este gran encuentro deportivo, el plato fuerte de este puente festivo, de este fin de semana en Sopetrán. Lo tenemos acá en la Villa Deportiva de Sopetrán. Preparados todos para escuchar el pitazo inicial. Señoras y señores, empieza la final del fútbol intermunicipal. Santa Fe de Antioquia hace el saque inicial. Rechaza nuevamente. Ahí se la deja al delantero que pide para la pierna zurda. Era muy pendiente, señoras y señores. Vamos con el primer tiro de esquina del encuentro. Cuando apenas transcurren 20 segundos. El primer tiro de esquina para el equipo visitante. Va a cobrar con pierna derecha. Arriba la pelota, cabezazo, la red. La saca el equipo de Sopetrán. Ahí rechaza con pierna zurda, recupera nuevamente Santa Fe de Antioquia. Sopetrán, pelotazo largo. Ahí va Chicho, ahí va Chicho. Chicho, 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 Chicho. Recupera la pelota Santa Fe de Antioquia, que marca la salida por el lado derecho. Muy atento Sopetrán. Santa Fe. El juez dice que continúa el juego, señores. Se viene Sopetrán. Afuera la pelota. Ahí nos dice el jugador. ¿Será que Chicho quedó con alguna molestia? Parece que necesita atención. Ahí sufrió alguna molestia. Pero continuamos el partido. Parece que un jugador de Santa Fe de Antioquia también ha tenido una molestia en el brazo derecho. Cuando apenas transcurren 2 minutos del encuentro, tenemos 2 jugadores en el campo de juego que serán atendidos por su técnico, por su cuerpo médico. Bueno, se reinicia nuevamente el juego. El juez dice, esperen por favor el pitazo. Va a sacar el arquero. Bájame,
Reanudamos nuevamente el compromiso. Despeja el arquero. Cae en poder del equipo de Sopetrán. Recupera nuevamente Santa Fe. El árbitro dice, siga jugando, señores. Sopetrán dominando el partido, atraviesa la mitad del campo, la recupera Chicho, se viene pase largo. Señoras y señores, ¡ay, muy largo! Saque. A ver qué está pitando el juez ahí. Ah, falta, hubo falta. Hubo falta en la jugada anterior que va a cobrar el equipo de Sopetrán. Cobra en corto, la coge el capitán, levanta la cabeza, la recupera en la mitad del campo. ¡Ay, se! La recupera nuevamente Sopetrán. Levanta la cabeza, pase largo, recupera el arquero. El arquero dice, tranquilo, señores. Y aquí estoy yo. Indicaciones al equipo. Va a sacar el arquero, pierna derecha. En los aires, la redonda. Ahí, ay, bueno, ¿qué pasó ahí? Por Dios, rechaza Sopetrán. Nuevamente cae el balón en la mitad del campo. La coge Sopetrán. Sopetrán se apoya. Bueno, el partido ha estado un poco confuso. Los jugadores todavía no han encontrado como el mejor juego para esta final. A ver, pase largo. La coge Chicho, pata largo. Bueno, ahí tenemos tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Sopetrán. Bueno, parece que saque de banda. Va a cobrar Sopetrán. Saque de banda largo. La rechaza Santa Fe de Antioquia, que empieza el juego por la recupera nuevamente Sopetrán. Ahí la pisa, la para. Se apoya en el capitán. La pierde Sopetrán, se viene Santa Fe de Antioquia. Recupera nuevamente Sopetrán. Ahí al arquero, que rechaza con pierna derecha. Para dar juego, señoras y señores, el balón en la mitad del campo. Cuando transcurren 4 minutos aproximadamente. Pero qué juego es ese, señores. Va a sacar el equipo visitante. Saque largo, saque de banda que recupera Sopetrán. La recupera nuevamente Chicho. Ahí al centro, a la olla. Vamos, Sopetrán, se viene por la izquierda. Levanta la mirada. Pierna izquierda, se cae. A ver qué nos va a pitar el árbitro. Saque de puerta, señores. Ahora sí me la subí un poquito al fondo. Al fondo. El arquero se toma su tiempo. Él dirá, estos minutos, estos segundos que gano acá en Sopetrán serán muy valiosos en este difícil partido. Acomoda nuevamente la pelota. Transcurre el minuto 6. Revienta la pelota, atraviesa la mitad del campo. La recupera Sopetrán. Saque de banda. Se viene nuevamente Sopetrán saliendo por la izquierda. Levanta la mirada, se acomoda, se apoya nuevamente en el capitán Calero. Calero, Calero. Uy, se viene Sope. La entrega nuevamente. Buscando su identidad de juego Sopetrán. Así es que se toca, muchachos. Vamos. Otra vez. Creando el juego, rechaza Santa Fe de Antioquia. Se pifia el arquero. Muy pendiente, señoras y señores. ¿Qué hace su saque largo de mano? Santa Fe de Antioquia inicia la salida. Devuelve nuevamente al arquero, que se acomoda, que levanta la mirada y rechaza nuevamente la pelota. A la olla. Muy atenta la defensa Sopetrán.
Ahí vamos nuevamente a formar la jugada. Ahí se viene a saque de banda. Bueno, bueno. Ahí se viene Sopetra nuevamente atacando. Por la banda izquierda se hace protagonista del juego. Rechaza Santa Fe de Antioquia. Nuevamente saque de banda para Sopetrán. Saque de banda largo que recupera el delantero Chicho. Se apoya nuevamente en Santiago. Santiago pierna zurda. Mira, piensa, la cranea. Ahí. Nuevamente se devuelve. Se apoya nuevamente en la defensa en la parte de atrás que se apoya en el arquero. Vamos, arquero, mucha confianza. El arquero revienta la pelota. Ay, Sopetrán, nada que encuentra. La recupera Chicho, se va la pelota. Saque para Santa Fe de Antioquia. Nuevamente la coge Sopetrán en la mitad del campo. Pero todavía no encuentra su juego Sopetrán. Que la recupera nuevamente con el defensa. Viene Mincho. Mincho se apoya en la mitad del campo. Entregan a su capitán. Pierna derecha arriba. Se viene Sope, 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 Sope. Se frena. A ver, inventátela, mijo. Al centro, Chicho. Al arco. Lo sacó. Señoras y señores. Tiro de esquina. Oiga, casi cantamos el primer gol. Por un error del arquero, casi cantamos el primer gol de la tarde. Vamos, Sopetrán. Tiro de esquina arriba. Rechaza nuevamente ya. Saque de meta. Va a rechazar nuevamente el arquero. El arquero del equipo visitante. Arriba el rechazo. Atraviesa la mitad del campo. La recupera Sopetrán. Que se viene jugando por la banda izquierda. Rechaza Santa Fe de Antioquia. Saque de banda, señores. Arriba, saque largo. Muy atento Santa Fe de Antioquia que recupera la pelota. Se viene, se apoya. La entrega mal. Muchas entregas malas de Santa Fe de Antioquia en este partido. Que pierde nuevamente la pelota y se viene Sopetrán al ataque. Se viene Sopetrán al ataque. La pisa, la frena. A ver en quién se apoya. Se apoya nuevamente en la parte de atrás. Rechaza la pelota nuevamente Santa Fe de Antioquia. Mucho balón aéreo a la suerte. Mucho balón rifado en el aire, señoras y señores. Los dos equipos han estado un poco inseguros cuando están en la mitad del campo. Se viene Sopetrán que entrega. La recupera Santa Fe de Antioquia que se resbala y entrega mal. Nuevamente Santa Fe recupera la pelota. Se viene. Saque a favor de Santa Fe de Antioquia. Bueno, se viene el equipo visitante que poco a poco se hace protagonista de ese partido, atacando, rechazando, pero sin ninguna llegada concreta hacia el campo rival. Saca nuevamente Santa Fe, que entrega la pelota. Ahí la pierde nuevamente. Saca Santa Fe. Rechaza Sopetrán con pifia y la rechaza mal nuevamente Santa Fe de Antioquia en el equipo rival, en el campo rival, perdón. Atacando, sale el arquero, ¡oye, arquero! Sale el arquero, rechaza Sopetrán, recupera nuevamente Santa Fe de Antioquia. Vamos, 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 muchachos. No hay nadie, Santa Fe allá en el centro, recupera nuevamente Calero. El capitán del equipo de Sopetrán que se viene con toda. Atravesando la mitad del campo. Se viene el terreno contrario. ¡Mijo, mijo, mijo!
hace la pared, la entrega, se viene nuevamente, recupera Santa Fe, recupera la pelota Santa Fe de Antioquia, que rechaza, la pisa, se viene, se apoya, levanta la mirada, pero no, por detrás estaba muy atento el jugador de Sopetrán, que le ha quitado la pelota, pega el arco, el arquero. Nuevamente se viene Santa Fe de Antioquia, saque del arquero, la recupera nuevamente, entrega, armando el juego Santa Fe, el juego que lo identifica, ahí se apoya nuevamente en el arquero, presión, presión alta del equipo de Sopetrán, una presión que obliga a rechazar la pelota, cada que Santa Fe la tiene en su poder, la presión de Sopetrán lo hace cometer errores y a entregar la pelota al rival. Nuevamente el saque es para el equipo visitante. El árbitro dice que le favorece al equipo local, al equipo de Sopetrán, que comienza jugando con su capitán, que entrega mal la pelota, la recupera Santa Fe de Antioquia, que se viene pase largo, se viene, se frena, se devuelve, está solo. Muy bien Sopetrán. Se viene Santa Fe, recupera Sopetrán, rápido, la entrega, se viene Sope. A ver, rechaza la defensa santafereña nuevamente la pelota, ahí se la entrega mal, la entregó mal Santa Fe. Se viene el de Chicho, 1, 2, 3, se queda en el camino el delantero y pierde la pelota. Que la recupera nuevamente Santa Fe, se viene a la contra. Se viene Santa Fe a la contra. Sopetrán otra vez. Recupera la pelota. Ahí nos queda un hombre tirado en el piso. El hombre de Santa Fe de Antioquia se queja de dolor. Se queja de un dolor fuerte. Y ya el árbitro para el partido para ir a ver qué es lo que pasa. ¡Ay! ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja, señoras y señores! Pierde el control el jugador santafereño. Agrede a un jugador contrario y se lleva la tarjeta roja. Y el jugador de Sopetrán se lleva la tarjeta amarilla. Así que Sopetrán va a jugar con un hombre más cuando van 15, más de 15 minutos del partido. Tarjeta roja para Santa Fe de Antioquia. Bueno, Santa Fe de Antioquia con un hombre menos. Ay. El calor y el desespero se hace protagonista en este partido y a veces perdemos el control, nos dejamos provocar y ahí es donde no hay vuelta atrás. Tarjeta roja y Santa Fe seguirá jugando con 10 hombres. Ahí va a tener el técnico que replantear el sistema de juego, mucho más intensidad, más apoyo, y ahí nuevamente cae el jugador de Sopetrán. Bueno, vamos a cobrar la falta del partido. Ya Sopetrán se tranquiliza un poco más de manejo. Ya manejará los tiempos, las emociones y así aprovechar este hombre de más
que tiene apenas fresquecito este partido, apenas en los primeros minutos, Sopetrán toma ventaja con un hombre más. Vamos a cobrar la falta. No toma impulso, levanta la pelota, Chicho la baja de pivo al arco. ¿Qué pitó el arquero ahí? ¿El juez? Ah, bueno, dice que hubo falta en ataque. Falta en ataque al portero. El portero no se toca, el portero es intocable. Entonces, muy bien la decisión del juez central con la falta. Fondito, papi, fondito. Ahí colocamos la papayera mientras tanto. ¡Chao! Bueno, ya se poco a poco se recupera el arquero, el equipo visitante. Pierden más tiempo que un berraco, que le frenen eso para ver. Bueno, el arquero va a sacar y el juez reanuda nuevamente su reloj. Pero primero vamos a hacer un cambio en el equipo visitante. En Santa Fe de Antioquia, claro, deben de replantear ya el sistema de juego, cambiar posiciones y cambiar jugadores. Y ahí ingresa el jugador. Ahora sí, le da la orden el juez a que el arquero saque de meta. Pierna derecha, balón alto. Rechaza Sopetrán. La recuperada de Santa Fe, que se viene en media chalaca. Nadie, el arquero dice: calma, calma, señores, que yo le doy control a esa pelota. Va a sacar el arquero de Sopetrán, que saca en corto. Entrega nuevamente. El delantero se viene hasta acá, hasta... ¡Uy, muy, muy bien! ¡Se viene Sopetrán! Recupera nuevamente Santa Fe de Antioquia, que hace su juego bonito. Un ataque bastante fuerte el árbitro. Muy bien, juez. Falta. El juez pita la falta. Una gran actuación del juez central. Da las indicaciones. Va a cobrar arriba la olla. Rechaza Sopetrán. Nuevamente el balón en poder de Sopetrán, que rechaza nuevamente, pero la entrega. ¡Qué mal rechazo! La coge Santa Fe de Antioquia otra vez. Sopetrán recupera la pelota. Se viene por la izquierda. Se viene Chicho. Chicho. Chicho la piensa. Uno, dos. ¡Uy! ¡Entrega! ¡Se viene! ¡Uy! ¡Se viene el juego! No se entendieron. No se entendieron. Entonces recupera Santa Fe de Antioquia. El arquero hace su... No. Él dice que mejor va a sacar en largo. Muy atenta la defensa de Sopetrán, rechazando el balón. Ahí vamos a ver, a rifarlo. Sopetrán nuevamente rechaza. Santa Fe, Sopetrán, Sopetrán. Ahora sí arma su juego Sopetrán. Se viene con toda, le coge la camisa. Sigue el árbitro, dice que continúe la ley de la ventaja. Siga, siga, siga. El centro rechaza Santa Fe de Antioquia. Se viene Sopetrán. Juez, muy bien. Ahí pitando la falta. Juega rápido Santa Fe de Antioquia en su propio terreno de juego. Ahí nuevamente otra falta más.
Ahí el árbitro lo va a pintar de amarillo. Ya lleva la tarjeta en la mano. Tarjeta amarilla para Sopetrán. Ya tiene dos tarjetas amarillas. Rechaza Sopetrán nuevamente. Recupera Santa Fe de Antioquia. Se viene al ataque. Atenta la defensa de Sopetrán, que la coge Chicho. Se voltea. La pisa. Se viene por la izquierda. Entrega. Ahí Sopetrán recuperando su identidad futbolística. Se devuelven hasta la mitad del campo. Oiga, no encuentra la salida Sopetrán. No encuentra la salida Sopetrán hacia el equipo, hacia el terreno contrario. Falta para Sopetrán, que juega rápido, pero el árbitro dice no. Con el pito, señores, con el pito. Bueno, parece que los dejó ya jugar en corto. Se viene Sopetrán, que entrega mal. Otra entrega mal de Sopetrán. Ahí Santa Fe también se equivoca. La recupera Sopetrán. Se viene con toda. Uno, dos, pero ¿qué pasa? No llegan. Ahí se viene Chicho. Se metió. Muy atenta la defensa de Santa Fe de Antioquia, que recupera la pelota limpiamente. Otra vez la bola para Sopetrán. Ahí entrega. Se viene. Ahí rechaza Santa Fe. Ahí se viene. Sale Santa Fe de Antioquia al contraataque. Ay, muy atento Sopetrán para recuperar nuevamente la pelota y decir, calma, calma, muchachos. Nuevamente a las manos del arquero. Santa Fe de Antioquia con la pelota. Saque para Sopetrán, que lo va a hacer rápidamente. Se viene el equipo de Sopetrán. Atraviesa la mitad del campo. Se viene Sopetrán por la derecha. Señoras y señores, se frena. Se devuelve nuevamente a su propio territorio. Y tiramos la pelota. Siempre la estamos rifando. Ahí le quedó nuevamente a Sopetrán, que recupera otra vez Santa Fe de Antioquia. Pase largo. Ay, muy atenta la defensa. Santa Fe la recupera. Señoras y señores, la regala. Uy. Bueno, acaba de perder Santa Fe de Antioquia una gran oportunidad de irse arriba en el marcador. Se pierde la pelota cada que queremos atacar. Va a cobrar Santa Fe de Antioquia. Juega rápidamente Santa Fe de Antioquia. Levanta la pelota. Muy atento Sopetrán, que rechaza. Recupera Santa Fe. Se viene nuevamente el equipo visitante. Entrega. Pero mucha presión de Sopetrán, que hace que pierda la pelota fácilmente. Y se viene Sopetrán al contraataque. Se viene muy larga la pelota. Muy larga la pelota. Administración Municipal de Sopetrán con calidad de vida. Hoy desde la Villa Deportiva Sopetrán, en esta gran finalísima del fútbol intermunicipal. Santa Fe de Antioquia hoy visita a Sopetrán, que estará visitando a la ciudad madre del departamento la próxima semana para el partido de vuelta. Vamos a ver cómo quedará ese partido.
que tiene la pelota Santa Fe. La recupera otra vez Sopetrán. Se viene Sopetrán en la mitad del campo. Pase largo que rechaza. Muy seguro este defensa. Muy seguro. Está muy atento a las indicaciones del profe. Está haciendo la tareita bien hecha. Vamos a ver, tenemos un hombre menos. Nos toca dobletearnos. Nos tocó el trabajo más duro. Y vamos a estallarnos que en Santa Fe de Antioquia cuadramos el resultado. Así les dijo el profe. Bueno, se viene Sopetrán. Ay, ay, entrega la pelota. Rechaza Santa Fe de Antioquia. Ahí muy atento la marca el delantero que hace que pierda la pelota nuevamente. Va a sacar Sopetrán. Sopetrán muy atento. Levanta la mirada, saque en corto. Entrega nuevamente, si apoya. En Sopetrán al arco. Muy arriba, señoras y señores. Muy arriba. La pelota. Mucha ansiedad del equipo Sopetrana. Bueno, tenemos un hombre en el piso nuevamente, el cual será atendido. El árbitro para su cronómetro. Ya se recupera nuevamente. Se dio como un golpecito fuerte porque a Sopetrán no le favorece hacer tiempo. Entonces me imagino que se reincorporará. ¡Ay! Se paró ya. Se viene nuestro delantero Chicho. En Sopetrán ya. Nuevamente otra vez. Se reincorpora al partido. Que rechaza el arquero de Santa Fe de Antioquia. Pero muy atenta a la defensa de Sopetrán. Oiga, no ha perdido media. Bueno, ahí entrega nuevamente. Levanta la mirada, la coge el capitán. Atraviesa la mitad del campo. Entrega, se apoya nuevamente en el capitán. Pase, uy, pero el capitán está ahí. Muy pendiente de la jugada. Que la arman, se viene Chicho. Entrega, amaga, se frena. Oiga, no hay cómo entrar allá. ¡Qué muralla! ¡Qué muralla! Muy, ojo Sopetrán. Ojo en la salida, muy bien, pero oiga, ¡qué pinturita! ¡Qué pintura, Picasso! ¡Qué lujito nos están regalando hoy los jugadores de Sopetrán! ¡Al arco! Rechaza Santa Fe de Antioquia. ¡Estoy que me canto el primero! ¡Dame garganta, Dios mío! ¡Porque ya viene el primer gol! Muy comprometido. Una pelota bastante comprometida. Con mucha dificultad para controlar. Y termina perdiéndose en la línea. Va a aprovechar Santa Fe. A sacar nuevamente desde su terreno de juego. Saque de banda. La entrega, mucha presión de Sopetrán. Rechaza. Oiga, mucho rechazo de Santa Fe. No se ve la intención de juego. ¡Uy! La pisa, la frena, se viene Sopetrán, que recupera. ¡Ah! ¿Pero qué nos pasa ya cuando estamos llegando al área? ¡Pierde la pelota Santa Fe de Antioquia! ¡Pierde la pelota! Otra vez se incorpora en el juego Santa Fe y rechaza con éxito porque... ¡Ay! Otra vez Sopetrán, se viene Sopetrán, Sopetrán... ¡Ay! Otra vez Chicho. ¡Oiga! ¡Lo están escaloneando! ¡Se viene a toda velocidad! ¡Se lleva uno, dos! Muy atento. El hombre a hombre, Sopetrán. No. Coge Sopetrán la pelota. El mechudito. Se apoya nuevamente en la parte de atrás. Amaga. Entrega. Ahora sí se viene en la salida Sopetrán. Oiga, otra vez. Recupera. Y con falta. Santa Fe de Antioquia, el equipo visitante. Los jugadores piden calma.
Vamos Santa Fe, que el tiempo está jugando a contra de Sopetrán. No se hacen protagonistas los delanteros todavía. La pelota no llega a su destino, que es el área de gol. Los defensas muy, 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 pero muy atentos a recuperar la pelota, a rechazar. Y se viene Santa Fe. ¡Uy! Por los aires. Recupera Sopetrán. Oiga, este chico. ¿Unos qué? ¿Unos cuantos metros elevó, ah? Bueno, en la mitad del campo Sopetrán. Ahí se la entrega a su capitán. Se viene nuevamente Sopetrán. Abre el juego. No es el juego de Sopetrán. Hay que jugar por las bandas. A sacar el jugador. Oiga, ese arquero es un loquillo, ¿ah? ¿Eh? Ahí recupera Sopetrán nuevamente. Santa Fe, la pelota se rifa en el aire, la coge Sopetrán, se devuelve en su propio campo. Ya atraviesa, ya en campo rival, en campo de Santa Fe, nuevamente se apoya atrás. Muy, muy, mucha presión de Santa Fe de Antioquia, aún así teniendo un hombre menos. La presión se nota bastante. Que se viene Santa Fe, se viene Santa Fe. La recupera, se tira, se levanta. Sale Sopetrán. Se viene con toda Sopetrán. Salía por la izquierda. Levanta la mirada. Se apoya en su capitán. Capitán, a ver. Ahí. No hay salida. Ahí, se viene Sopetrán al arco. Rechaza Santa Fe. Parece que quedó bastante adolorido el jugador de Santa Fe de Antioquia en ese remate que iba directamente al arco. Iba con veneno, iba a gol, ya iba a cantar el primero. Un saludo para el respetable. Está bien animado, bien atento. Gracias, Dios mío, por ese clima, por esta tarde hermosa en la villa de Sopetrán. Sopetrán se viene al arco, muy atento el arquero. Pierde la pelota nuevamente Sopetrán. Ay, ay, ay. Arriba el rechazo. Santa Fe de Antioquia rifa la pelota. Entrega mal. Coge Sopetrán las riendas del juego. Se hace protagonista en el terreno contrario. Se frena. Pide apoyo en su capitán, que levanta la mirada. Ahí se viene, se roba la pelota. La centra. Chicho muy atento. Rechaza la defensa santafereña. Señoras y señores, ya quedan pocos minutos para terminar la primera parte del partido. Y de aquello, nada. No hay golecito, señores. Coge Sopetrán. Al arco se perfila nuevamente. Rechaza Santa Fe de Antioquia. Que queda en manos de Sopetrán. Rifando la pelota. ¡Uy! El árbitro dice: juegue, señores. ¡Juegue, mijo! ¡Juegue, mijo! ¡Levántese! Se viene Sopetrán. Se apoya por la banda. De una, dos, tres. Ahí. Entrega a su capitán. Que se perfila. ¡Al arco! ¡Qué sacadota, señores! ¿Eh? ¡Qué sacadota! Bueno, queda algo dolorido
El portero rival, después de ese gran remate que ha sacado al tiro de esquina, ya tenemos un protagonista en el juego. El portero de Santa Fe de Antioquia. Oiga, se ha hecho protagonista con un par de atajadotas con sabor a gol. Bueno, se viene Sopetrán. Santa Fe de Antioquia resistiendo este ataque. Se vino Sopetrán con toda. Saque de banda. Sigue atacando Sopetrán. Una presión bastante alta. Buscando el primer gol del partido. Entrega muy por fuera. Ahí el juez de línea nos ha pitado falta. Falta en ataque. Va a cobrar el arquero de Santa Fe de Antioquia. Rechaza Sopetrán. La recupera nuevamente con Juanes por la izquierda. Se apoya atrás, que revienta con pierna izquierda desde la mitad del campo. Se viene Sopetrán. Sopetrán con el ataque. Se viene con presión. La coge el capitán. La pisa, la frena. Atrás no es. Se devuelve otra vez Sopetrán. No encuentra cómo romper esa muralla. Esa muralla y así hace que pierdan el balón. Saca Santa Fe. Santa Fe de Antioquia levanta. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Juego peligroso! ¡Juego peligroso! Muy bien el juez en la determinación de cobrar la falta. La orden del juez para cobrar. Coge impulso. ¿Qué pasa? Ah, va a cobrar el arquero. Va a cobrar el arquero, el protagonista de esa primera parte. Pierna derecha, arriba la olla. Sopetrán rechaza muy atento. Cobra Santa Fe de Antioquia, saque largo. Rechaza Sopetrán. Toma el control de la pelota nuevamente Santa Fe de Antioquia por la banda izquierda. La pierde. Se viene Sopetrán con toda. Se viene Sopetrán. Se viene Sopetrán al ataque. ¡Uy! Se viene Sope. Esa defensa está muy concentrada. Concentración total de Santa Fe de Antioquia. Está jugando mejor con un hombre menos. Se viene Sope. Pierna izquierda que rechaza Santa Fe. Saque banda largo. La coge el capitán. El capitán que se frena. Piensa la jugada. ¡Uy! Muy atento Santa Fe. Que rechaza otra vez ahí a la jura. Rifando la pelota. Coge Sopetrán. Que presiona, una presión bastante alta. Ahí le queda la pelota otra vez. Rechaza. Afuera. Sí, señor. Bueno, se va a ir esta primera parte en cero. Los dos equipos han estado presionando, tanto Sopetrán en ataque y Santa Fe de Antioquia resistiendo todo este ataque sopetranero, esa muralla, después de que perdió el hombre con su tarjeta roja. Santa Fe ha cambiado el estilo de juego y ya se incorpora en la parte de atrás. Y muy atento para el contragolpe.
Presiona Santa Fe de Antioquia en la parte de arriba. La coge Sopetrán. Falta a favor de Santa Fe de Antioquia, que cobra rápidamente. Santa Fe. La pisa. La entrega. Oiga, coordina bastante esta defensa. Rechaza Sopetrán. Saque, saque de meta para Santa Fe. Para el equipo visitante hoy. Presión, presión de Sopetrán. Ahí el saque es a favor para el equipo local. Que se viene con su capitán, pierna derecha. La pisa, la entrega. Chicho, el delantero. Está por allá atrás también defendiendo. Se viene Sopetrán. Se devuelve. Entrega nuevamente. Juega en su propio terreno de juego. En la mitad del campo. Sopetrán no encuentra cómo entrar. No encuentra cómo entrar allá al arco. Ese Santa Fe. Ay, rechaza otra vez. Oh, ahí. Le hace carga lícita. Nos dice el juez que la carga fue lícita. Bueno, saca Santa Fe de Antioquia, saque de banda. Sopetrán recupera la pelota. Se viene Calero. ¡Uy! Oiga, qué control de pelota. Pierna zurda, Juanes. Entrega. Rechaza. ¡Uy! Se viene Sopetrán. Se viene Sope. Pase Sope. Oiga, por el aire no ha ganado ni una Sopetrán. No encuentra cómo hacer el gol Sopetrán en los centros. Saca el equipo visitante. Pierna derecha del arquero, que recupera Sopetrán. Vuelve y la entrega. Muy atenta la defensa de Sopetrán. Ahí nuevamente. A planear el ataque. Se viene con todo Sope. En la mitad del campo. Mucha presión de Santa Fe de Antioquia en la parte de atrás. Que no permite que Sopetrán le dé, aunque sea al arco, vea, no llegan. Se viene Santa Fe en una contra, 3-2. Rechaza Sopetrán. Se viene Santa Fe de Antioquia. ¡Ala! ¡Uy, amaga! Se viene. Pase al fondo. Se precipita con toda. ¡Ay, ay, ay, ay! En el aro rival al arco. ¡Uy! Otra vez. Oiga, se vino Santa Fe con todo. Le pega en un defensa y en las manos del arquero. Y así vamos por finalizada en la primer parte del encuentro. 0-0.
wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear, we were so bright, shimmering lights around us. We'd take flight into the sky. How many worlds would you cross? You will see.
Vamos preparándonos para el segundo tiempo del encuentro, la primer final. Partido de ida, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia. El primer tiempo, 0-0. A los últimos 90 minutos del encuentro. Hace el llamado a los jugadores para continuar con el segundo tiempo. Recordamos el marcador 0-0. Santa Fe de Antioquia jugará con un hombre menos en la segunda mitad. Comenzar el saque inicial de la segunda parte, estará a cargo del equipo de Sopetrán. Segunda parte.
Ahí, ahí. Para que no me hagan. Sí. Sonido 1, 2. Ok, todo listo para comenzar. Los últimos 90 minutos de la gran final. Y saca Sopetrán, señoras y señores. Vamos a ver qué nos traen para esta segunda mitad. Bueno, ahí comienzan ya el respetado público a darle sus caricias al arquero rival. Bueno, los jugadores están enseñados a eso. Ellos ya saben a qué vienen. Vamos, se viene Sopetrán con toda. Señoras y señores, en su propio campo, en su propio terreno de juego. Vamos a ver qué nos trae para esta segunda mitad. Por la banda derecha, se viene Sopetrán. Muy atento Santa Fe de Antioquia, que no quiere perder ni un solo instante el balón, vea. Están muy... ¡Se viene Sopetrán! ¡Señoras y señores! ¡Al arquero nuevamente! Oiga, qué arquerazo, ¿ah? El protagonista del encuentro. El arquero de Santa Fe de Antioquia. Otra sacada más. Me ahoga nuevamente el grito de gol. El arquero santafereño, que se hace figura. Va a sacar Santa Fe de Antioquia. Pierna derecha. Rechaza Sopetrán. La coge el delantero, que se apoya atrás. Se viene Sopetrán. El capitán Calero en la mitad del campo. Recupera Sopetrán. Se viene con toda. Sope. La frena, la pisa, la entrega. ¡Uy! ¡Ay! Otra vez pierde la pelota Sopetrán. ¡Ahí viene Sopetrán con toda! ¡Se viene Sopetrán! ¡La coge Chicho! Chicho se voltea, se apoya al centro. Rechaza Santa Fe de Antioquia. La entregan a Sopetrán. Sopetrán que se apoya, se frena, se pisa, se viene, pasa el pase de la vida. Rechaza otra vez Santa Fe de Antioquia. Un segundo tiempo de mucha intensidad, señores. Tanto de Sopetrán en la delantera como Santa Fe de Antioquia defendiendo y rechazando todo. Y con un figurón de portero que ha sacado varias pelotas con sabor a gol. Rechaza Sopetrán al centro. Oh, no puede controlar la pelota. Y se reinicia el juego con el saque de meta. Administración Municipal de Sopetrán con calidad de vida. Diego Villa, alcalde. Sopetrán. Yo amo a Sopetrán. Se viene el equipo de Santa Fe. Sopetrán dominando la pelota. Vamos a ver qué nos tienen preparados esos muchachos. Recupera Santa Fe de Antioquia otra vez. Ya está más calmadito Santa Fe de Antioquia. Le sirvió la charla en el camerino de su técnico. Ya entraron con otro estilo de juego. ¡Vamos, Sope! Va a sacar Santa Fe de Antioquia. El equipo santafereño. Saque de banda largo. Se viene. Está en el campo, en el terreno. ¡Uy! Rechaza nuevamente de la 5:50 el equipo local. Ya está manejando el tiempo Santa Fe de Antioquia. Ante la presión del equipo local. Mucha intensidad. Saque largo. Rechaza Sopetrán. La controla. La levanta. Oiga, por el aire Sopetrán ha estado. Ahí viene nuevamente Sope. Se viene. La coge Sopetrán. Al arco. Al centro. Uy, rechaza Santa Fe.
balón por los aires. Y así transcurren los primeros minutos de la segunda parte de esta primera finalísima. Recuerden, muchachos, que hay que sacar un buen resultado para ir a visitar a Santa Fe de Antioquia la próxima semana. Cambio para Sopetrán. La recupera Sopetrán. Santa Fe de Antioquia otra vez. Ahí llega fuertecito. Falta en ataque. El árbitro ha dicho: señores, aquí el que mando soy yo. Y hubo falta. No la puedo dejar pasar. Rechaza Sopetrán. Se viene el ataque Santa Fe de Antioquia ante la presión de Sopetrán. El arquero rechaza. Sopetrán rechaza. Cae en la mitad del campo. Ahora sí, Sope, vamos a bajar la pelota. Vamos a bajar la pelota. Se viene Sopetrán en el terreno contrario. El ingreso de este jugador le ha dado un aire más fresco al equipo, más tranquilidad, más balón a tierra. Y ahí se viene el pase de Chicho. Se amaga, se frena, se devuelve, la pisa. La recupera Santa Fe, que rechaza. Aquí Sopetrán otra vez, que tiene una salida maravillosa por el lado derecho. Se viene la entrega. El capitán levanta otra vez la mirada. Pero ¿a quién, por Dios? Rechaza Santa Fe de Antioquia. Bueno, ya Santa Fe la tiene muy clara. Santa Fe la tiene clara en este segundo tiempo. Se viene Sopetrán. Se viene, se infiltra. La rechaza otra vez Santa Fe de Antioquia. Y se va el tiro de esquina. Vamos a cobrar. Tiro de esquina arriba, el cabezazo, el balón. Mío, 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 mío. Señoras y señores. Sí, 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 sí. Deportiva, Sopetrán 1, Santa Fe 0. Se llegó, se llegó. Ahora sí, Sopetrán ya con ventaja de un gol. Se viene ya para el segundo. Santa Fe de Antioquia a empatar ante la presión, ante la intensidad del equipo de Sopetrán. Que se viene nuevamente con la salida por la derecha. Amaga, la frena, la pisa. Uy, ya es la confianza de un gol. Es otra cosa, señores. Ahí entrega nuevamente. Se viene por la derecha. Se metió. Ta, 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 ta. Rechaza Santa Fe de Antioquia al tiro de esquina. Vamos a cobrar. Tiro de esquina, pierna derecha, saque al arco con veneno. ¡Uy! ¡Ay, Chicho! ¿Qué nos ibas a regalar, Chicho? ¿Qué joyita nos iba a regalar Sopetrán? ¡Ay, Chicho! Hubieras quedado en el libro de la historia deportiva de Sopetrán con esta increíble chalaca. Ay, Chicho, por Dios, ¿qué nos ibas a dar? ¿Cómo le pegaste a esa pelota, mijo? Va a cobrar otra vez Sopetrán, que cobra a ras de piso.
Se enredan los mismos compañeros de Santa Fe en la salida, pero rechaza. Otra vez al pelotazo. Sopetrán, fuera de juego. No tiene con quién jugar. Va a sacar largo. Pelotazo en el área de Sopetrán. Rechaza. Se viene Sopetrán con toda. Al ataque. Entrega. ¡Ay! ¡Qué error, por Dios! ¡Qué error, qué error! ¡El arquero! Por poco. Viene el empate de Santa Fe de Antioquia. Por poco el empate de Santa Fe ante un error. Se viene Sopetrán. Sopetrán nuevamente. ¡Uy! ¡Ay, María, qué pinturita! La coge el capitán. El capitán entrega. Se quita la marca. Pase largo. Se viene. Está habilitado. Saca uno. ¡Mano! ¡Pues! Se viene. Entrega Sopetrán. Tiro de esquina. ¡Qué jugada! Se quedaron esperando el fuera del lugar, pero la jugada era completamente válida. Así que se perdió Sopetrán el segundo. Cobra largo. Se cae la tata. Se viene Santa Fe. Santa Fe en la salida. Presión alta de Sopetrán. ¿Qué quieren? Se incorpora nuevamente el juego. Rechaza Sopetrán. No pueden controlar esa pelota. Se cae. El juez dice que hay saque de banda. Va a sacar Santa Fe de Antioquia. Saque largo. Recupera Sopetrán. Baja la pelota. Sopetrán muy confiado de lo que hace, muy tranquilo. Entrega, qué juego, señores. Una salida perfecta del equipo local que entrega a Chicho. Se viene su delantero. Entrega la pisa. ¡Uy! Bueno, amigos, se viene el ataque de Sopetrán. Rechaza Santa Fe de Antioquia. Atraviesa, uy, se lo lleva. Ay, falta, dice el juez. Falta. Va a cobrar el equipo visitante buscando el empate. El tiempo corre. Entrega. Pelean la pelota, se enreda. La termina sacando Sopetrán para el saque al equipo visitante. Saque de banda largo. El arquero sale. Rechazan la pelota.
Se viene Santa Fe con ganas de empatar el partido. Recupera Sopetrán. Se viene Calero. Atraviesa la mitad del campo con Chicho por la izquierda. Chicho transporta. Chicho amaga. Entrega nuevamente a su capitán que se apoya en la parte de atrás. Abre la cancha por el sector derecho. Amague. Se fue. Marca escalonada, señores. Ahí no lo dejaron hacer absolutamente nada y se viene Santa Fe. Pase en profundidad, sin ningún riesgo para el arquero. Que rechaza. La viene Santa Fe. Pues, qué falta, señores. Último hombre. Bueno, se mete la mano al bolsillo y saca el cartón amarillo. Se viene Sopetrán en busca del segundo. Sopetrán en busca del segundo gol que le da más tranquilidad en esta segunda parte del encuentro. Va a cobrar Sopetrán. Va a ser rastrero, pega arriba por los cielos. El arquero detiene la jugada porque el árbitro escuchó por aquí algo y le va a sacar tarjeta amarilla a un jugador. Amarilla para Sopetrán. Va a sacar el arquero. Reiniciamos nuevamente el juego. Saque largo. Santa Fe de Antioquia en busca del primero para empatar el encuentro. Pero no se concentra, no baja en la pelota. Y entonces queda nuevamente en manos del arquero de Sopetrán. A sacar Santa Fe. Que la entrega de Taquito. La coge Sopetrán otra vez. Se viene Sope. En mitad del terreno de juego. Recupera Santa Fe de Antioquia. Con esta presión. Una presión bastante alta. Santa Fe de Antioquia con un hombre menos. Se viene Sopetrán. Sopetrán por la izquierda. Ataca, ataca, ta, 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 ta. Falta, señoras y señores. Un tiro bastante peligroso. Acomoda la pelota el capitán. Dos hombres. Uno coge impulso. Acomoda nuevamente la pelota. Vamos a ver qué jugada. ¿O le va a dar al arco? ¿Será que le da al arco? Vamos a ver. La defensa de Santa Fe muy atenta. Se viene el juez. Da el silbato. Y se viene Sopetrán a cobrar. Ta, 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 ta. Y pega en la barrera. Señoras y señores, los hombres de Sopetrán reclaman mano.
Pero el juez estaba muy cerca, muy atento de la jugada y dice que no. Continúa Sopetrán atacando. Rechaza Santa Fe de Antioquia. Se viene con toda. Santa Fe la frena, la pisa, pase largo en profundidad que rechaza Sopetrán. Falta, señores. Juego peligroso. Levantó demasiado el tache, la pierna. Y ahí el juez le pita la falta. Se viene Sopedrán en busca del segundo. Patea. Buscando encontrar el arquero distraído. Allá le dan el saludito. Y va a sacar nuevamente Santa Fe, el equipo visitante, que va en busca del empate. Rechaza, se cayó, oiga, dándole espectáculo al público. Balón por los aires. Falta. Le hizo el famoso caballito. Se viene el capitán que levanta la mirada por la derecha. Amaga. Se lleva uno, dos. Se apoya nuevamente. Se la levanta. La coge. Ahí, 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 ahí. El arquero. Que saca con mano derecha. Un pase largo. La coge Santa Fe. Rechaza. Buscando a la suerte del delantero. Ahí se viene Sopetrán nuevamente. Entrega. Se viene por la banda derecha. La para. La pisa. ¿Qué te vas a inventar, mi niño? Se viene Calero. La levanta. No hay fuera de lugar. Otra vez. ¿Qué pasó? Fuera de juego. Se escucha el silbato. Santa Fe. El arquero saca con pierna derecha hasta el campo contrario. ¡Uy! Falta. Amarilla. Bueno, 5 tarjetas amarillas tiene Sopetrán, si no estoy malo, 4. Esperando a ver la producción que me dice. Si son 4 amarillas para Sopetrán ya en el encuentro de hoy. Acomoda la pelota el equipo rival, el equipo visitante, Santa Fe de Antioquia, en busca del empate, en busca del gol que le dé la tranquilidad que anda buscando en este transcurso del partido. Coge impulso, parece que le van a dar al arco. Suena el silbato. ¡Al arco! El arquero por encima. Cambio para Santa Fe de Antioquia. El árbitro le da el ingreso al cambio. Ahora sí, va a sacar Sopetrán. Saque largo. ¿Qué le recupera Sopetrán? Se viene. Pierde la pelota ante la intensidad de la marca.
Una marca personal bastante intensa. No lo dejan ver ni media, ¿eh? Bueno, va a cobrar Sopetrán. Otra falta bastante peligrosa. Sopetrán en busca del segundo. Que le dé la tranquilidad que necesita para ir de visita la otra semana. El día lunes. Ah, bueno, ya en dos días. Va a cobrar, señoras y señores, en la Villa Deportiva del municipio de Sopetrán. Se viene el silbato del juez. Coge impulso. Al arco recupera Santa Fe, que rechaza con pierna izquierda. Sopetrán la coge, la levanta. Otra vez en poder de Santa Fe de Antioquia la pelota, que se viene con toda por la izquierda. Se viene. Y con la falta, otra amarilla para Sopetrán. Otra tarjeta amarilla para Sopetrán. Bueno, va a cobrar Santa Fe de Antioquia en busca del empate. Coge impulso. Revienta fuera la pelota. Va a sacar Sopetrán nuevamente. Señoras y señores, avanza el tiempo, corren los minutos y Sopetrán necesita otro gol. Sopetrán necesita otro gol. Ahí lo tiene, muy largo se le fue. No, ahí lo recuperó, se viene. Ah, ya pitó el juez. Va a rechazar el arquero santafereño, que queda en poder de Sopetrán, que se viene al ataque con toda. Ante la presión de Santa Fe, ahí sigue, 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 pierde la pelota. Saque para Santa Fe. Sale jugando Sopetrán otra vez. Ahí el capitán la pierde, la recupera nuevamente, se viene, levanta la mirada, entrega, recibe Sopetrán, cambio de frente, ¡uy! Ataca Sopetrán, que se viene en busca del segundo, entrega. Recupera Santa Fe otra vez, que se viene al taco balón por los aires. Rechaza Sopetrán. Sin ningún peligro para la defensa de Santa Fe de Antioquia. Saca otra vez. El taco se viene Santa Fe de Antioquia, que entrega. Se apoya. Entrega mal. Para entregar la pelota a un jugador de Sopetrán, se viene el capitán. Se viene Calero. Calero entrega. Ay, ahí la coge. Señoras y señores, se viene con todo. Se viene el segundo, se viene el segundo. No, se tiró, se tiró. Se viene otra vez al ataque Sopetrán. Se viene Sope. ¡Vamos, mi Sope! Saque de meta.
Saque largo del portero. Rechaza Santa Fe. Sopetrán que la recupera y se viene al ataque. Se viene con toda Sope. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Al arco. Oh, sin peligro para el portero. Saca el portero. Rechaza Sopetrán. Al saque de banda a favor de Santa Fe de Antioquia. Continúa el ataque de Santa Fe de Antioquia. Otro saque de banda. Transporta. Pierde la pelota. Se viene Sopetrán. Se viene Sope. Falta, ahora sí la vio. Ahora sí la vio. Va a cobrar Sopetrán. Que va en busca del segundo. Se viene Sope. Entrega mal. La recupera otra vez Sopetrán. Que se viene con toda. A ver quién lo apoya, quién le ayuda. Entrega. Vamos a ver qué planea el equipo en el ataque. Se viene Chicho. Entrega. Uy, pero que toque, toque. Pierde Sopetrán la pelota. Ahí Santa Fe en la salida, muy bien. Pero recupera otra vez Sopetrán. Que tiene la presión. Tiene el dominio de la pelota. Centró al arquero otra vez. Rechazando la pelota. Se viene Santa Fe. Ahí está muy atenta la defensa de Sopetrán. Cobra Sopetrán. El árbitro dice: espere, papá, yo pito. Bueno, vamos a ver qué le pasó al portero. El árbitro para su reloj. Otra vez se suma al ataque el equipo de Sopetrán. Entrega la pelota. Se viene. Rechaza otra vez Santa Fe. Se viene Sopetrán en busca del segundo. El segundo gol. Se viene el 10 de Sopetrán. La pierde otra vez ante la marca. Tres hombres. Tres hombres. Ahí le quitan la pelota. Uy. Se viene Santa Fe con peligro. Se viene, cuidado, cuidado, cuidado. Viene el arquero. Pase largo. Se viene Sopetrán, Sopetrán, Sopetrán. Tiro de esquina. Se prepara para el tiro de esquina Sopetrán. Suena el silbato. Al centro. Tiro de esquina nuevamente para Sopetrán.
Saque de banda. Ah, que ahí, allá. Ah, no, tiro de esquina. Sí, señor. Levanta la pelota. Uy. No se hablan los jugadores y le queda Calero al arco. Uy. Oiga, este jugador es excepcional. ¡Uy, palo! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Juez! Ahí le piden falta al juez. Él estaba muy cerca de la jugada. Y dice que es a favor de Santa Fe de Antioquia. Recupera Sopetrán. Se viene con toda Sope. Sopetrán. Pasa la pelota larga. La pierde Sopetrán en el ataque. El equipo de Santa Fe de Antioquia se viene jugando. Pierde la pelota. Rechaza Sopetrán. Saca nuevamente Santa Fe. Que le dice calma a su compañero. Calma, que ya estamos estallados. Se va Santa Fe. Se va Santa Fe. Se perfila al arco sin ningún peligro para el arquero de Sopetrán. Peligroso. Y ole. Va a sacar Santa Fe de Antioquia. La recupera Sopetrán. Se viene Sopetrán al ataque. Se viene con toda Sope, 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 Sope. Saca uno, dos, al arco. ¡Uy! Por fuera. Bueno, excelente jugada individual que por poco termina en el segundo gol de Sopetrán. Va a sacar el arquero de Santa Fe de Antioquia, pierna derecha. Sin ninguna opción para el delantero. Recupera otra vez la pelota Sopetrán. Se va Sope, que se apoya en su arquero, que rechaza con pierna derecha. La coge Sope, la entrega. Se tranquilizan los muchachos. Están en su casa. Vea, parecen entrenando. Vamos con toda Sope. La coge el capitán en la mitad de la cancha. La entrega. Ay, muy larga. Thank you.
Bueno, se gana la tarjeta amarilla por pérdida deliberada de tiempo el arquero. Va a sacar el silbato del juez. La coge Santa Fe de Antioquia. Sopetrán la recupera. La entrega. Se viene al ataque Sopetrán. Se viene Sope, 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 Sope. A ver, mijo. Ahí la marca. Nos devolvemos nuevamente. Se corta la trayectoria del balón. Por el árbitro. Ahí la entrega. Otra vez se viene Sopetrán al ataque. Entrega. Se apoya en el capitán. Otra vez se viene Sopetrán fabricando la jugada. La coge Sopetrán. El aguante santafereño en la defensa ante el ataque de Sopetrán. Se viene Chicho. ¡Uy, qué loquillo es este Chicho! ¡Ah! ¡Por encima! Se viene, rechaza Sopetrán. Otra vez recupera la pelota Santa Fe. Sopetrán la tiene. Se va. Qué cañito. La coge la defensa. Camilo entrega. Se viene el ataque. Sopetrán se suma. Pase en profundidad. Rechaza Santa Fe. El carnet. Míralo allí. Bueno. Se prepara para un cambio. Sopetrán. Cambio. A sacar Santa Fe de Antioquia ante el silbato del juez. Entrega en corto, rechaza la defensa muy bien parada, la defensa de Sopetrán muy bien parada, que se suma al ataque con pierde nuevamente Santa Fe. Se viene Santa Fe por la izquierda. Uy, tiro de esquina. Va a sacar Santa Fe de Antioquia, pase rastrero. Nuevamente saque para el equipo visitante. El amague, entrega en corto, levanta la pelota, que cucharita, la frena, la pasa de izquierda. ¡Uy! Y por poco, el empate de Santa Fe de Antioquia. Por poco el empate. Se concentra Sopetrán para buscar el segundo, que le dé la tranquilidad en los últimos minutos del encuentro. Pierde la pelota Santa Fe. Se viene Sopetrán con toda. Ta, 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 pasa en profundidad. Se va Chicho. La coge Chicho. La pisa. Amaga. Se la lleva. Uy, Chicho. Entrega. Se viene. La paga. Entréguenla, mijo. Al arco. Chicho, 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 Chicho. La pierde, rechaza Santa Fe. Pero ahí Sopetrán. Uy, se viene Santa. ¿Y qué pasó ahí, juez? Vamos, mi Sope. Vamos, mi Sope, que esta noche. Ahí rechaza la pelota Sopetrán. Ahí se viene Sopetrán al ataque. Para de pechito. Se cae solito. Se viene Sopetrán. Ay, muy larga.
desde la Villa Deportiva de Sopetrán. El partido de la final, Sopetrán-Santa Fe de Antioquia, Sopetrán 1, Santa Fe 0. Pierde. ¿Qué pasó ahí, juez? Tiro de esquina. Ah, no, saque de puerta. Va a sacar el arquero que entrega en corto. Sale Sopetrán. Solito. Atraviesa la mitad del campo. Pasa en profundidad. La para, la pisa. Se viene. La recupera otra vez. Se le acaba el terreno de juego. Ah, el árbitro dice que es tiro de esquina. ¡Vamos, Ope! Ahí se viene el segundo. Estoy que canto el segundo. Centro, rechaza la defensa de Santa Fe. La recupera Sopetrán. Se para, se frena, la pisa. Pierna zurda, rechaza. Ahí queda otra vez en poder de Sopetrán el balón. Muy bien. La coge, se va, se filtra. Ahí, 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 ahí. La pierde, tiro de esquina. Saque largo, cabeza al arco. Por poco el segundo gol para Sopetrán. Rechaza rápidamente el arquero. Balón en el aire, en la mitad del campo. Ahora sí, como Sopetrán lo sabe hacer. Balón al piso. Entrega. Se apoya. Uy, entrega nuevamente al capitán. Vamos a ver. Vamos para el segundo, Sope. Vamos para el segundo. Uy, Sopetrán se viene con toda. Se infiltra, se viene. Uy, no entendió la jugada. Y se viene Santa Fe de Antioquia, que pierde la pelota en salida. Y la recupera otra vez Sopetrán, que se viene. Uy, amaga, se la deja. Pierna izquierda. Tiro de esquina. Juegan en corto, levanta la pelota, arriba el cabezazo. Le queda otra vez a Sopetrán, Sopetrán que entrega, se viene con todo, Galero otra vez por encima. El juez mira su reloj, pero él ha parado el reloj varias veces por varios incidentes en el partido. Entonces dará otros minuticos más. Saca el arquero de Santa Fe. Muy atentos. La defensa muy concentrada. Últimos minutos. No podemos cometer errores, muchachos. Rechaza Sopetrán. Ahí se viene con toda. Se viene Sope. Sope en busca del segundo. Se viene. Vamos con toda, muchachos. Ahí ataque. Falta en señora. Uy. Cobramos en corto. Se viene Sopetrán. Sopetrán. Sopetrán por la derecha. Levanta la mirada al centro. Rechaza otra vez Santa Fe. Se le... ¡Uy! Y se acaba el partido. Señoras y señores, todo se sabrá el próximo lunes. A todos mil gracias por acompañarnos desde la Villa Deportiva de Sopetrán. Administración Municipal con calidad de vida. Gracias por asistir. Gracias por este encuentro. Sopetrán 1, Santa Fe 0.